Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí en Viveiro, en este salón multiusos del concello, dentro de estas jornadas de comunicación, gastronomía y promoción del turismo en el litoral de Lugo, que llegan a su segunda jornada y que recalan aquí en Viveiro después de haber pasado por Foz. Les voy a presentar a las personas que tenemos aquí en esta mesa y que han estado compartiendo con nosotros esta jornada. Son David del Cura, que es el director y presentador de La Brújula en Onda Cero desde el año pasado, desde el 2015. La Brújula, como saben muchos de ustedes, es un espacio informativo y de opinión histórico en la radio de este país, que lleva en antena, si no me equivoco, desde el año 1992. Un montón de años, seguro. Además, con unos nombres propios, yo no, me quito todo el mérito que ahora esté al frente de La Brújula, pero por ahí han pasado hasta secretarias de Estado de Comunicación, efectivamente, como directoras de La Brújula. Sí, efectivamente. Sí. Nombres, pues vamos a recordar a Concha García Campoy, a Julia Otero, a Carmen Martínez Castro, a Ernesto Sánchez de Buruaga y, bueno, ya creo que me olvido. A Carlos Alsina, evidentemente. Bueno, pues David del Cura, además de ser el director de La Brújula, también tiene una columna de opinión en el diario La Razón. Que os recomiendo a todos los que estáis aquí, por cierto. Ha estado vinculado a Onda Cero desde el año 1999, ha sido responsable de Nacional y de los informativos del fin de semana, así como de los tramos informativos de Protagonistas con Luis del Olmo y con Carlos Herrera en Herrera en la Onda, con Luis del Olmo en Protagonistas. También pasó por Radio España, por Radio Voz, en sus inicios allá por la década de los 90 y durante 3 años, hasta convertirse en el director de La Brújula, fue el jefe de prensa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Con todo ese currículum parece que soy mucho más viejo de lo que soy, en realidad estoy en la flor de la vida, pero... Un chaval. Un chavalito, vamos. Bueno, le sigue José Manuel García Barreiro, que é o director e presentador do programa Come Fala, da Radio Galega, desde hai 6 anos, se non me equivoco. Sete xa me equivocaba eu. Un referente no mundo da gastronomía, no ano 2011 recibiu o Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro pola súa difusión da gastronomía galega e a súa historia. Tamén é coñecido pola gran difusión do seu programa a través das redes sociais, que convirten ese programa de radio en moito máis. Se o seguides a través do Twitter, Facebook, Instagram, veríades xa todo o que colgou el e o resto dos convidados que temos hoxe aquí nas redes sociais. Parece que levamos seis días. Baixo hashtag Disfruta Mariña. Foi presentador do programa Comes ou Pagas tamén na Televisión de Galicia e, bueno, pasou por Radio Galicia, Cadena Top, Radio España, Cadena 100, Punto Radio, Radio Líder ou tamén a Radio Municipal de Lalín. Todos moi novos, pero con un currículum, como decíamos, moi, moi amplo. E tamén está con nos Javier Cancho, que en la actualidad dirige e presenta el informativo matinal de la Televisión del Principado de Asturias, que se emite entre las 8 y las 10 de la mañana. Lleva vinculado a esta cadena desde hace 10 años aproximadamente y ha presentado y dirigido diversos programas especiales informativos durante todos estos años. Fue redactor jefe y presentador de informativos también en Onda Cero, desde el 99 hasta el 2006, y subdirector de La Brújula, programa con el que sigue colaborando y en el que tiene una sección que os voy a recomendar a todos los que estáis aquí, que se llama Punta Norte. En esta cadena también fue redactor de informativos y también pasó por Radio Voz y por Intereconomía, entre otros lugares. Pues antes de nada, bienvenidos y muchas gracias por haberos decidido pasar este fin de semana con nosotros. Encantados, una maravilla esto. Un placer. Y cuando has repasado el currículum de todos, de verdad, o sea, los currículums nos hacen viejos. Bueno, os voy a plantear una primera pregunta. ¿Qué conocía David del Cura de la Costa de Lugo antes de llegar hoy aquí a Viveiro? Pues yo he de confesar con mucha vergüenza ahora, después de conocer algo de la Costa de Lugo, que todo lo que conocía de la Costa de Lugo lo busqué en Google el otro día cuando me comunicó Carmen que veníamos aquí a través de Google. Y entonces dije, voy a poder descubrir elementos que no dejan de sorprenderme. Y hoy, aquí en Viveiro, efectivamente se ha correspondido con lo que eran mis anhelos y con lo que eran mis deseos. Hemos hecho un recorrido gastronómico, que ha sido un auténtico placer, y un recorrido por las calles de Viveiro que yo... La verdad es que ya lo estoy recomendando a los amigos de manera inmediata y creo que lo fundamental es ese boca a oreja para que todo el mundo conozca los elementos fundamentales de lo que es esta costa lucense y en Viveiro en primer lugar, y me perdonarán los que sean de otras localidades, pero creo que entre el tratamiento que nos han hecho, que nos han dado y el recorrido gastronómico, yo ahora ya conozco algo más y sobre todo lo que tengo ganas es de conocer
mucho más de la costa de Lugo, porque he de confesar, y asumo toda mi responsabilidad, toda mi crítica, me pueden abuchear, es que hasta ahora conocía lo que vi a través de Google. Javier Cancho, algo más de la costa de Lugo, sí, pero tampoco habías llegado hasta esta zona, hasta donde yo sé, me parece. No, había estado, como tú sabes, en Ribeiro, y conocía poco. Bueno, la playa de las Catedrales, que se comía bien, básicamente, eso sí lo tenía claro, que se comía muy bien aquí. Y luego hemos hecho un recorrido con Carlos que ha sido un ejercicio de erudición por su parte, porque nos ha contado todo con detalle. Sé que es una parte muy concreta de la comarca de Lugo, pero dan ganas de venir y volver y sobre todo contar, ¿no? Porque igual sí que es un lugar de España del que se sabe menos de lo que se debería. José Manuel, Tixogas na casa. Que es el que más sabe. Bueno, yo en mi caso, la verdad que mi vinculación con la Mariña en general es muy gastronómica, por supuesto. Yo voy de pregón en pregón, ¿no? Porque fui pregonero en la fiesta del Bonito de Burela, está el amigo Basilio por ahí, como bien sabe, es así. He tenido la suerte de ser el pregonero 3 años seguidos en Ribadeo, del Ribadeo Indiano, con lo cual mi vida ya en la Mariña es casi como una segunda casa, ¿no? Porque por razones también incluso familiares en su momento, me trajeron mucho a esta zona, y desde que conocí la Mariña en general me convertí en un gran defensor de esta parte de la costa que tenemos en Galicia, como es la Mariña, por toda la riqueza que tiene, desde luego. Una riqueza, y lo digo con cariño, mal enfocada, creo que necesita un empujón importante, ¿no? Hay un montón de cosas que hacer y una potencialidad increíble, ¿no? Creo que la Mariña es uno de los rincones tal vez más interesantes ahora mismo en Galicia y con, insisto, una proyección tal vez de toda la costa gallega, una de las que mayor proyección puede tener, desde luego. La Mariña a mí en general me encanta, Viveiro es un lugar que ya he visitado en diferentes momentos del año, con lo cual también lo conocía, pero la verdad que con un cronista, yo creo que debería existir la figura del cronista más reconocida todavía en las villas, porque es una persona que te acerca a lugares que, por mucho que vinieras de turista por aquí, no conocerías, ¿no? Y te acerca a historias. Yo soy un amante de las historias que hay detrás de las cosas, ¿no? Y de las personas que hay detrás de esas historias. Y gente como él, pues te acerca precisamente a las historias, ¿no? Y hoy hemos descubierto, en el poco tiempo que hemos tenido, hemos descubierto un centenar de historias que valen la pena. Con lo cual, bueno, que podría estar hablando de la Mariña 3 semanas, ya lo digo. Cuando les dijisteis a vuestros amigos, compañeros, familiares, que ibais a este rinconcito de Galicia, ¿qué os dijeron? ¿Ellos lo conocían? ¿No lo conocen? ¿Les vais a vender ahora bien este producto que acabáis de conocer? Con devoción, con absoluta devoción. Además, no con devoción así a humo de paja, sino con devoción, con compromiso personal. Es decir, vamos a volver y yo te acompaño porque me faltan algunos elementos por conocer. Claro, no deja de ser una época del año en la que anochece enseguida y entonces necesitamos algo más de luz natural para poder disfrutar. Yo, desde luego, siempre considero que el boca-oreja, que ahora tiene otras manifestaciones a través de las redes sociales, que es un boca-oreja que no hace falta conocer personalmente a quién te estás dirigiendo, creo que es fundamental y además me he puesto a la actividad desde el minuto 1 disfrutando de lo que estábamos viendo y viviendo. En cuanto a quién se lo dices, pues depende. A quien lo conoce dice, por favor, pero es que hasta ahora no había sido. Y digo, bueno, hombre, pues es, pese a mi insultante pues no. Juventud, tenía todavía algo que hacer. Siempre está bien dejar algo que hacer en la vida. Y lo de la Mariña está mucho mejor dejarlo para repetir y para comentarlo y para venir con colegas. José Manuel, Javier. Yo en mi caso, a ver, como mi actividad en las redes es, como digo, intensa, ¿no? Cada vez que vengo aquí ya mi difusión de la zona es amplia, ¿no? Y con lo cual, los muchos seguidores que tengo a través de las redes, y sí hay una interactuación, se interactúa y mucho, y cada vez más, se convierten ya en futuros visitantes, ¿no? Yo creo muchísimo en el concepto de las redes sociales, de las posibilidades que nos da y de cómo nos permite llegar a muchísima más gente. Deberíamos de darle más importancia, estoy convencido, desde la perspectiva turística es fundamental, y de saber utilizarlo bien.
No es tener un Facebook y ala y cuento mis historias, sino que hay que hacerlo bien, hay que contarlo bien y hay que acercarle a la gente lo que nosotros hacemos de una forma que sea atrayente, ¿no? Por eso digo que yo a través de las redes, ya mis amigos ya saben que iba a venir aquí, ya desde hace tiempo, como vengo muchas veces, pues es continuado, y lo que suelo encontrarme ya es que cuando digo que vengo aquí es la gente que conozco por aquí y dice, oye, pásate por aquí a visitar, o sea que entonces ya es casi una cosa al revés, ¿no? Ya me vengo a visitar a la gente que conozco aquí. Sí. Hay un amigo mío en Asturias, yo ahora vivo en Asturias desde hace 10 años, soy madrileño, pero estoy viviendo en Gijón, y hay en Asturias un tipo muy involucrado en lo que es la comunicación gastronómica que se llama Rubén Galdón, que trabaja para algún programa de la televisión del Principado, para algún periódico de los que se publican allí, y cuando se ha enterado de que venía aquí, se ha enterado por las redes sociales, me ha dicho, vaya cabrón que eres, con perdón, pero porque él sabe de la riqueza que hay en esta zona, es decir, que la gente que sabe de gastronomía y de turismo, aquí en el norte está al tanto de la riqueza que hay en esta zona. Fíjate que es curioso, porque en la Mariña es incluso la gran desconocida para los gallegos, y eso estoy convencidísimo además, ¿eh? Yo, dentro un poco de esta charla que hemos tenido hoy, tengo 4 o 5 puntos ahí que creo que hay que empezar a cambiar, ¿no? Y el problema está en que asociamos todo lo que hacemos o todo lo que se hace en Galicia a la marca Galicia. ¿Cuál es el problema? Que hacia afuera la marca Galicia casi siempre se acaba asociando a las Rías Baixas. No lo entiendo muy bien por qué, y es porque en su momento se vendieron muy bien las Rías Baixas, se vendió un concepto de clima, pero yo no estoy de acuerdo con esa defensa que se hace de vender la Galicia del Sol. No somos la Galicia del Sol, tenemos un sol maravilloso, unas playas maravillosas, el sol a veces es escaso, pero que lo apreciamos mucho, y tenemos las mejores playas seguramente, con todo el respeto al resto de tal, pero de las mejores playas... No nos están escuchando, tú podéis... De las mejores playas del mundo, sin duda. Evidentemente no podemos vender un turismo de temperatura, ¿vale? De clima de temperatura. Y lo podemos vender puntualmente, porque también eso es un poco, hay que tenerlo claro, lo podemos vender puntualmente en una época del año muy concreta en las Rías Baixas. Este año hemos tenido un año maravilloso, ¿vale? Que el clima nos ha acompañado yo creo que a toda Galicia, ¿no? Pero Galicia tiene otras riquezas mucho más importantes que las representa muy bien a Mariña. Yo lo decía un poco en broma, pero sí en serio, que yo nunca había ido tantas veces a la playa nublado como cuando he venido a la Mariña, pero he ido a la playa igual, porque he disfrutado de unas playas fantásticas, de una temperatura estupenda y con un poco de escasez de sol. Bueno, depende cómo entre la niebla, cómo entre esas nubes que a veces pasan por ahí, que a veces pasan de largo y otras veces entran, ¿no? Pero la riqueza que tiene esto, yo siempre he defendido mucho el concepto de la lluvia, ¿no? Parece que todos nos acordamos de todos los santos y bajamos todos los santos cuando hablamos de la lluvia. Y yo siempre digo una cosa, la Galicia que todo el mundo conoce, la Galicia que todo el mundo adora, la Galicia que todo el mundo viene a conocer, no sería la Galicia que es si no tuviéramos nuestra lluvia. Yo soy de los que defienden de que hay que convertir lo que supuestamente son nuestros defectos en potencialidades, ¿no? Y hay que revertir eso, con eso, igual que con otros muchos conceptos, ¿no? Sí, porque además cada vez llueve menos. Claro. Hombre, yo de todas formas, por pasar de las musas al teatro, creo que está muy bien que estemos nosotros tres aquí en esta mesa, pero quien tiene que venir a Viveiro es el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que es además un cántabro reconocido, que haga todo el recorrido por la costa cántabra y que vea que falta ese ramal necesario para hacer de Viveiro un lugar donde se venga en un tris. Entonces, yo creo, y esto es unos deberes que te pongo, Carmen, vale, y los pongo a todos vosotros, es que el ministro de Fomento, recién estrenado, reciba una invitación, venga por aquí, recorra a Mariña y entonces vea que hay determinados elementos que conviene matizar y mejorar dentro de lo que es la comunicación de la zona. Y hablo en primera persona y desde la experiencia reducida de lo que ha sido esta mañana. Pero creo que no estaría nada mal para, a la hora de hablar de la comarca y de la zona, contar con unas comunicaciones cómodas. Al final llegamos a un momento de la vida de todos, de quien quiera venir aquí, que lo que hace falta es tiempo. Y lo que menos sobra es tiempo. Así que si dedicas menos tiempo a llegar y llegas de una manera más cómoda, el disfrute es mucho mejor. Entonces, yo creo, de verdad, y tomadlo como una misión
próxima traer por aquí a Íñigo de la Serna y apretarle un poquito la tuerca. Lo hicisteis porque confía mucho en la capacidad de influencia en Madrid, claro, de Carmen, porque hombre, esta mañana Alfredo Menéndez, que es el director de un medio de comunicación que no tiene nada que ver con nosotros, que es Radio Nacional de España, ha visto el movimiento que había en las redes sociales en torno a este acontecimiento y ya se ha apuntado para la próxima. Ya se quería apuntar. No, pero sí es cierto, yo creo que hay que cambiar el enfoque. Cuando hablaba lo de la marca Galicia es importante, evidentemente, es una marca que no podemos desperdiciar. Sí creo que desde las instituciones o desde la parte más pública sí hay que empezar a cambiar ese enfoque de la Galicia que acaba derivándose a las Rías Baixas, ¿no? Quiero decir, se está tratando, reconozco también que se está tratando de hacer, se está tratando de vender más aspectos de Galicia, pero todavía, insisto, hay, yo creo que un camino muy largo que recorrer. Por eso yo, en esa parte, confío en la localización. Quiero decir, hay que convertir la promoción turística en más local, ¿no? Quiero decir, hay que vender destinos de forma independiente a los que son los estamentos públicos genéricos, ¿no? Y el concepto genérico de marca, y por qué no convertir en marca los destinos, ¿no? Viveiro se puede convertir perfectamente en una marca, Ribadeo se puede convertir en una marca, Burela se puede convertir en una marca. Quiero decir, hay potencialidad suficiente desde la perspectiva turística para vender un destino, ¿no? Y al final, ¿por qué lo digo? Porque las redes sociales, la red en general, nos permite crear marca con un destino concreto. Estos días, esta mañana, desde esta mañana hasta ahora, hemos estado hablando de Viveiro y creo que podríamos hacer esos análisis sesudos que se pueden hacer de impactos, de no sé qué, no sé cuánto, para determinar claramente a cuánta gente hemos llegado. Hemos llegado a muchísima más gente que una campaña en un faldón de un periódico, que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo firmemente en eso. Pero todo esto no sirve de nada, y aquí sí quiero ya empezar a decir cosas creo que importantes en el ojo, efectivamente. Esto no sirve de nada si todos los implicados en el destino final, en el objetivo final, que es que venga gente aquí en cualquier época del año, si todos los protagonistas no están unidos. Y cuando hablo de esto, hablo de comercio, de hostelería, de ayuntamientos, de establecimientos, tanto hoteles como turismo rural, etcétera, etcétera. Aquí hay un problema serio en Galicia y no solamente pasa aquí, digo, es genérico, ¿no? Hay un problema de entendimiento, hay un problema de unión a la hora de llevar a cabo desde el asociacionismo, etcétera, etcétera. Siempre hay problemas, siempre hay trabas, siempre todo se queda muy frenado en ese aspecto. Si no hay una unión en ese aspecto, yo creo que además aquí estáis representados en todos los aspectos, ¿no? Galicia, tenemos una idiosincrasia peligrosa, no digo que sea el caso de todos, pero sí es cierto de que tenemos más la filosofía de decir, a aquel de allí le va bien, a ver en qué me está jodiendo, si me permitís la expresión. No te preocupes, en Castilla, los que somos de Aranda de Duero también hemos vivido eso de manera bastante... Claro, no es patrimonio exclusivo de los gallegos. En vez de pensar en aquel lo está haciendo bien, ¿qué es lo que está haciendo bien? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? O ¿en qué puedo hacer para unirme con aquel? Oye, voy a hablar con él y decir, oye, hagamos algo en conjunto que nos beneficie a los dos. Es como el eterno problema aquel, ¿no? Voy a montar aquí un bar, vaya, me monto un bar este aquí al lado. Y ya te cabreas. Y dices, no, coño, tú estás concentrando al público en una misma zona. Y al final se benefician todos, ¿no? Pongo este ejemplo, pero es un ejemplo generalizado. Yo me he encontrado situaciones este verano con un evento que organizábamos de food trucks en diferentes ayuntamientos y me he encontrado siempre con el problema de encontrarme de frente, con el cuchillo entre los dientes, a hosteleros o comerciantes de que veníamos a robar el pan. Y decir, mira, primero, lo que no podemos es ponernos la tirita antes de la herida, ¿vale? Y luego, claro, me encontraba con la situación de que no estaban unidos entre ellos, con lo cual decías, a ver, pero antes de echarme la bronca a mí pensando que os voy a hacer algo, poneros de acuerdo vosotros, remar hacia el mismo sitio. Quiero decir con esto, como base fundamental para buscar desestacionalización o lo que se busque de traer gente aquí en cualquier época del año, lo primero es todos remar hacia el mismo sitio, todos, desde el primero hasta el último. Y a partir de ahí creamos... Si eso funciona, a partir de ahí creamos un proyecto en firme para traer gente aquí. Y mi recomendación es poner en manos de profesionales la gestión de lo que sea unido. Que no sea o un hostelero o un comerciante el que dirija ese cotarro. Porque al final acabaréis con la lucha de, claro, es que eso lo haces en ese sitio porque te conviene a ti, ¿no? O te hace... No. Hay que profesionalizar el turismo, y yo creo que eso es importantísimo, desde la parte de la gestión. Todos tenéis que primero poneros de acuerdo,
Y a partir de ahí, en manos de un profesional o una profesional, que sean los que gestionen todo ese paquete de acciones, todo ese paquete de producto que vais a poder ofrecer. ¿Vale? Yo creo que eso es lo fundamental. A partir de ahí podríamos divagar, podríamos proponer y a partir de ahí sí que podríamos proponer ideas a tutiplén. A tutiplén para que hagáis. Pero bueno, eso siempre es el fundamento esencial de dar a conocer lo que tú quieres vender. Vosotros recordaréis perfectamente dos campañas, una que tuvo bastante éxito, digamos, por el lema, que fue el Ven y cuéntalo, cuando Rosa Díez era consejera del gobierno vasco, siendo socialista, y luego era otra que seguro que cuando lo recuerdo genera bastante una sonrisa, es Murcia, qué hermosa eres, que eran unas galas imposibles de Televisión Española que no tenían ni pies ni cabeza. Pero bueno, en realidad colocaron el elemento de curiosidad en Murcia. Ahora mismo ya, después de pasar por todas esas fases de lo que puede ser la parte más cultural, ahora mismo la difusión de un entorno, como puede ser este de Amariña, es mucho más fácil y puede llegar a mucha más gente, pero en primer lugar hay que dar a conocer de qué se está hablando. Y para dar a conocer de qué se está hablando no se puede jugar, por poner un palmo por encima, no se puede estar jugando con las miserias locales. O sea, vamos a ver, aquí en cada entorno, pues supongo que será pues como en todos los pueblos, prefiero que venga a mi pueblo y que no vaya al tuyo. Pero a la hora de difundir un entorno, como puede ser Amariña, siempre es mucho más recomendable que sea el concepto genérico. Y el concepto genérico se da a conocer pues a través de iniciativas que ya no tienen por qué ser ni caras ni multitudinarias. No. Es el boca a oreja, convertido en boca a oreja en los nuevos medios y los nuevos medios de difusión que ahora mismo tenemos a nuestro alcance de una forma más económica, pero con una perspectiva siempre muy clara, que es dar a conocer el de qué estamos hablando. Y entonces, cuando damos a conocer de qué estamos hablando, la gente viene a conocerlo y luego ya cada particularidad, cada peculiaridad local, bueno, pues ya ahí es una lucha que cada uno tendrá que jugar, pero con la gente que ha venido. No se puede establecer la lucha minúscula antes de abrir el campo para que todo el mundo conozca de qué estamos hablando. Y yo creo que ahora mismo, comparto contigo la idea, hacer una difusión, dejarlo en manos de profesionales para que abran el campo y luego ya que cada uno, el que venga, ya juzgue si le gusta más Viveiro, Ribeiro o lo que sea, eso ya es venir y luego fidelizar a quien venga. Vamos a ver, yo cuando hemos estado hablando hoy, se hablaba de la época veraniega y de Semana Santa. Bien, está muy bien, pero si se puede fidelizar a quienes vienen en verano y Semana Santa y que se pasen también algo en primavera y un poquito así en el otoño-invierno, pues ya conseguimos cuatro hitos o cuatro espacios de ocupación pues hotelera y de las infraestructuras. Es decir, la fidelización es un aspecto muy importante, pero para eso hace falta el conocimiento, la presencia y desestacionalizar un turismo que, bueno, pues tiene su verano, tiene su Semana Santa y hoy estamos en un otoño buenísimo y estamos disfrutando aquí los que hemos venido. O sea, que quiero decir que no está nada mal venir un día como hoy. ¿Y qué hacemos para desestacionalizar el turismo? Porque la Federación de Comercio Amariña, que aglutina a 6 asociaciones de comerciantes de la comarca y que lleva bastante tiempo trabajando con todo esto e intentando desestacionalizar el turismo, lo que comentábamos antes, recibimos muchos visitantes en verano en toda la comarca, especialmente localidades como Viveiro o como Ribadeo, ya que estamos en Viveiro, vamos a hablar del Resurrection Fest, que en un fin de semana es capaz de reunir aquí a unas 60.000 personas. La Semana Santa está declarada de interés turístico internacional, también trae aquí a miles de personas en Semana Santa. En el otro extremo de la Mariña tenemos a Ribadeo. Este verano han pasado por la Playa de las Catedrales 250.000 personas. ¿Qué podemos hacer para que, lo que decía antes David, un pequeño porcentaje de esa gente que viene en Semana Santa, en el Resurrection Fest, en el resto del verano, repita o se lo diga a sus colegas, amigos y familiares para que de repente digan, bueno, pues nos vamos a pasar un puente en pleno otoño o en plena primavera a la comarca de Amariña, porque sí que es verdad que hay un montón de cosas que hacer. Yo creo que todo al final se resume en una única palabra, que es de lo que han estado hablando mis compañeros. Todo se resume en una palabra que es clave y que funciona en todos los ámbitos de la vida, pero en este es esencial, que es la comunicación. La comunicación es fundamental para alumbrar un lugar donde quizás no está llegando la luz adecuada. Hay una pregunta que es sistemática y a la que no se suele dar respuesta ni siquiera en los medios de comunicación. La pregunta es, ¿qué hacemos este fin de semana? Es una pregunta que se hacen las parejas que no tienen niños y se hacen las parejas que tienen niños. Y es una pregunta a la que no se da respuesta, porque a mí me pasa, yo trabajo en un medio de comunicación,
llega el lunes por la mañana y yo cuento noticias de cosas que han ocurrido en el lugar en el que vivo y de las que no me había enterado antes de que ocurrieran. Y digo, joder, me hubiera gustado ir con mis hijos a este sitio. Pues lo mismo pasa con Amariña y la comunicación de las virtudes enormes que tiene. Ha de haber una estrategia para que el mensaje llegue. Se me ocurre, por ejemplo, imaginemos que hay una muchacha de 18 años que se llama Marta y que se ha venido a Viveiro a pasar el día con sus amigos. Pasa el día con sus amigos, se lo pasa fenomenal, come muy bien, llega a su casa, lo pone en el Facebook, pues he estado en Viveiro, he conocido a un chico muy majo, me ha dado su teléfono, he probado una lumina salvaje, a la lumina salvaje. Vale, y se pone a cenar con sus padres y su padre le pregunta, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy? Bien. Ahí se queda. No hay comunicación de toda esa realidad que ha vivido Marta durante todo el día. No hay comunicación. Este ejemplo, que es un ejemplo concreto que a todos nos pilla más o menos cerca, sirve para ilustrar la importancia de la comunicación. Si no se coloca el mensaje donde interesa, el mensaje no llega. Nosotros, los periodistas, de lo poco que nos enseñan en la facultad, que nos enseña muy poco, es el medio es el mensaje. Si el medio no es bueno, el mensaje no llega. Bueno, y luego hemos destacado qué elementos son los que hacen venir aquí a la gente. La Semana Santa es el festival de Hard Rock y es el verano. Es decir, el mundo de los eventos, aunque parezca que inicialmente cuesta mucho desarrollar cualquier tipo de evento que aglutine un espacio, un tiempo, dices, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo. El primer año seguro que un evento tiene que ser un fracaso. El segundo es muy probable que tengas ganas de dejarlo, pero dices, vamos a hacer una tercera edición y a partir de la tercera edición es cuando se puede testar si algo funciona o no funciona. Y entonces yo creo que la presencia de eventos en un tiempo muerto de lo que es la estacionalidad de presencia aquí, este fin de semana, si tuviéramos unos conciertos de jazz a través de no sé qué, pues bueno, pues posiblemente podría hacerse un festival de jazz de otoño en un entorno que seguro que hay una infraestructura necesaria y que ya te permite hacer alrededor una serie de iniciativas paralelas. Bueno, los eventos son importantes siempre a la hora de desarrollar. Y yo, perdonad que sea bastante pesado con el tema de las infraestructuras. Yo hace, creo que 2 semanas, estaba con el alcalde de León, con el buen amigo Silván, y él reconocía que el cambio que ha pegado a la ciudad con la llegada del AVE es posiblemente el mayor cambio que ha tenido León desde la Edad Media. Es decir, se construyó la catedral y el siguiente hito es la llegada del AVE. O sea, esa frase de León está de moda es una realidad, porque ahora mismo León, para la gente que vivimos en Madrid, que no deja de ser una población pues de unos 4 millones de personas que suben y bajan y están y se mueven, ahora mismo tienen ocupado perfectamente toda la oferta hotelera de León. ¿Por qué? Porque hay una infraestructura muy cómoda que te lleva hasta León y que no te puedes quedar atrás. Es decir, si no llegas en el AVE, dices, bueno, pues al menos voy en coche, aunque tarde 4 horas, que no es lo mismo. Entonces, yo las infraestructuras y los eventos localizados creo que siguen siendo un mecanismo para poder dar a conocer las cosas. Estamos hablando de los festivales, pero pueden ser festivales de música, de teatro. Lo que la gente necesita últimamente es que en un espacio corto de tiempo y con todo prácticamente, pues bueno, darle las cosas fáciles, tú puedas venir, decidir y saber, me voy a gastar 200 euros porque voy a viajar aquí, voy a disfrutar de todo esto, voy a ver además todo esto, voy a pasear por aquí y voy a volver a mi punto de origen. No sobra el tiempo y hace falta proponer cosas concretas. Entonces, yo creo que los eventos con unas buenas comunicaciones, o si no hay unas buenas comunicaciones, con unas comunicaciones que se faciliten. Yo hoy hemos venido en avión hasta Coruña, nos has traído hasta aquí. Bueno, pues efectivamente se puede venir en avión y luego poner una serie de autobuses, pero la presencia de eventos en momentos concretos del calendario, cuando las infraestructuras están, la naturaleza está, lo que hay sigue ahí, pero sí que hay que forzar a la gente que venga para hacer determinadas cosas. Vamos a ver, no voy a hablar ahora mismo de San Sebastián porque también lo tenemos en la cornisa y es un poco parecido. En San Sebastián hay una serie de... El calendario está con fechas rojas, está el festival de jazz, el festival de cine y la propia San Sebastián. La San Sebastián de verano, no hace falta que nadie venda San Sebastián en verano, pero sí que hace falta que cuando ya se acaba el verano y llega el otoño, San Sebastián vuelva a estar en primera línea. Y antes de que arranque la temporada veraniega, San Sebastián vuelva a estar en primera línea. Y estamos hablando de una gran capital, pero este tipo de eventos no son exclusivos de una gran capital, pueden ser
pues también participados por una zona o por una comarca concreta como es la que, de la que estamos hablando. Y no me enrollo más porque si no... Yo estoy plenamente de acuerdo que si existe una necesidad de infraestructuras, está claro, también tenemos que pensar en que bajo esa necesidad y desde que se tome una decisión para que se solucione el tema de infraestructuras y se haga, no hablamos de plazos, ¿no? Porque igual no lo ven nuestros ojos. Vamos a pensar en ello también. Que siempre, siempre. Pero sí es cierto... A ver, vosotros estáis aquí, conocéis Viveiro, conocéis La Mariña. Seguramente si os empezara a preguntar ahora mismo qué cosas tenemos para ver aquí, qué cosas debería de conocer la gente que viene aquí, me contaríais un montón de ellas, ¿no? Y que seguramente no haría falta que fuese en verano, que fuese en Semana Santa, ni que fuese durante el Resurrection, ¿no? O sea, vosotros sois los que mejor conocéis lo que vais a vender, ¿no? Entonces, lo primero es tener claro qué vais a vender. Una vez que tengáis claro lo que vais a vender, es también muy importante, y esto de verdad es profesionalizar el sector. El hostelero, el hotelero, apostar dentro de vuestros establecimientos por profesionales. Aquí hay una persona que es la directora del Centro Superior de Hostelería de Galicia, de donde salen profesionales continuamente que en un gran porcentaje no se quedan en Galicia. Se van fuera. Porque sí es cierto que trabajar en Galicia cobrando lo que merecen cobrar como profesionales, no lo consiguen, ¿no? Entonces, tenemos que apostar primero por profesionalizar nuestro negocio, ¿vale? Cada uno de nosotros. Aunar todo eso, como decía antes, focalizar qué cosas podemos vender fuera de esas estaciones habituales, ¿vale? Y comercializarlo bien. Yo creo que esa es la clave fundamental. Y luego hay que buscar cosas. Yo preguntaba antes a Carlos, porque a mí hay un tema que me sorprendía, y es que no existiera información, una apuesta clara. Digo, voy a hablar de subproductos, ¿vale? En este caso, el Camino de Santiago. Estamos en un tiempo en el que hemos llegado a una sobresaturación del camino francés, ha comenzado una promoción de los otros caminos, que ha crecido en este último año de una forma increíble en los otros caminos, ¿vale? Claro, uno empieza a buscar algo de información y si es conocedor de que la zona de La Mariña en algún momento ha tenido que tener relación con el Camino de Santiago, que incluso se pudiera haber unido en Ferrol con el Camino Inglés, de alguna manera, pero me encuentro con que llega a Ribadeo, se va a Mondoñedo, y la costa más bonita de Galicia no pasa al Camino de Santiago. Y aquí os digo una cosa, y desde el desconocimiento, ¿vale? Desde lo que yo creo, la inversión real que hay que hacer en el concepto Camino de Santiago es investigar, conocer realmente, pero no buscar los localismos de decir, no, es que yo quiero que pase por mi concello, no quiero que pase... No, vamos a buscar históricamente por dónde pasa realmente. Si va a ser un producto beneficioso para todos. En los caminos, donde están los caminos de Santiago oficializados, ha aumentado los albergues privados de una forma increíble. Y todos funcionan. Locales de hostelería que siguen funcionando muy bien, etcétera, etcétera. Es decir, el camino es un producto beneficioso. Entonces, investiguemos por dónde pasa ese camino, por dónde pasaba ese camino, busquemos históricamente por dónde. Hay que hacer una inversión clara, sobre todo en albergues, que es donde está la inversión más fuerte, y señalización, y a partir de ahí el producto está hecho. Porque el Camino de Santiago, lo bueno que tiene es que es un producto hecho. O sea, ya da beneficios desde el momento que se oficializa ese camino. Se acaba de conseguir oficializar el Camino de Invierno, que es una variante del Camino de la Plata, que pasa por Rodeiro, etc. Y de repente ya ha habido una movilización importante. Ayuntamientos como Rodeiro, que os aseguro que además lo conozco bien y que no es muy conocido, ha notado un aumento importantísimo de gente de paso, un ayuntamiento que se había convertido en una zona de paso. Es un mero ejemplo, ¿vale? Quiero decir, el Camino de Santiago es un buen producto para desestacionalizar precisamente el turismo, porque, afortunadamente, el Camino de Santiago, que antes la gente asociaba solo al verano, os aseguro que es todo el año. Todo el año, sí. Es un ejemplo, ¿eh? Quiero decir, no quiero decir que el Camino de Santiago sea la gran panacea, ¿eh? No nos equivoquemos, que algunos se han creído que es una panacea. Tampoco es una panacea. Es un elemento más. Igual que ese elemento está el gastronómico, que ahí es donde yo estoy más metido. Y os voy a hacer una crítica constructiva, ¿eh? Todavía, que está muy bien, porque yo todo lo que sea comer bien es encantador y maravilloso, pero con la costa que tenéis en La Mariña, me sorprende que se haga una fiesta del mejillón donde no se produce mejillón, o una fiesta del berberecho donde no se produce berberecho. Y lo digo, insisto, con todo el cariño, y que hoy he disfrutado unas tapas de mejillones maravillosas. Doy fe. Pero
me preocupa que no haya una apuesta más clara por el producto de aquí. Yo conocí hace años un proyecto que hoy le he preguntado y me dijo que estaba algo parado. Espero que con esto se reactive un poquito. Con Basilio hablaba pues, en un proyecto que nacía, creo que también de los GAC, si no me equivoco, de la promoción de la pesca de cercanía, la pesca de bajura. Yo creo que no podemos vivir eternamente del bonito de Burela y de la merluza de Celeiro, porque sí, pero ¿alguien habla del gran producto que tenemos en la costa más cercana? ¿Hay una apuesta en la gastronomía, en toda la mariña, por esos pescados de cercanía, de bajura, que se pescan todos los días, que entran en las lonjas? Es que además hay informes científicos que ya, y son tremendos, dan por hecho que el bonito acabará extinguiéndose, con toda vida en la brújula. No, lo contaste tú, yo te di paso. El bonito. Quiero decir, no me hagas ahora hablar de la extinción del bonito porque me vas a pillar con el carrito del helado. Vamos a ver, tú sabes en qué consiste la extinción del bonito. Los bichos grandes en el mar se extinguen. Y bueno, pueden equivocarse los científicos, pero de momento esa es la prospección. De manera que lo que está contando me parece muy. Aparte que están buenísimos. Claro, es que, a ver, yo en el Comefala, en una sección que hago con Swanky Ameriseiras, un tipo fantástico que simplemente ha mamado desde pequeño lo que le enseñaba a su padre y descubría cómo sacarle partido a las propias lenguas de bacalao o cosas así, o descubrías los filetes de amarola que se comían allá en Ferrol, que eran realmente sardinas lañadas, ¿no? Quiero decir, hay una tradición gastronómica en nuestros pueblos, en nuestras villas, que se está perdiendo y que no se está recuperando. Yo con esta sección trato de recuperar precisamente todas esas cosas que se comían con ese pescado de bajura que teníamos en nuestros pescadores, traían todos los días a lonja con esos nombres a veces tan raros. Yo he descubierto hace poco el peixe porco o peixe ballesta. Y bien cocinado, está delicioso. Estoy convencido, yo no sé, Basilio, tú ahí me puedes informar mejor, de cuántas variedades o cuántas especies tenemos de bajura que entran en la lonja cada día. Un montón. ¿Y dónde van? Claro, yo no veo en ningún restaurante el que he ido en toda la zona de la Mariña que no me ofrezcan otra cosa que no sea el bonito, la merluza, una lubina, más bien dicha robaliza, ¿verdad? Pero no encuentro esa apuesta por lo vuestro, por lo que tenéis aquí. Es más, mi pregunta es, ¿cuántos de aquí sois hosteleros? ¿Hay hosteleros aquí hoy? ¿Conocéis toda esa variedad de pescados que entran en la lonja de cercanía? Pero mucha, bueno, bien. Pero es eso que iba a decirte, a ver los ailos, ¿eh? Claro, a ver claro, los ailos claro. Que sí que recurren pero a ese quiero, tipo de producto decir, y que te ofrecen caldeiradas y que te ofrecen unas zarzuelas bueno, fantásticas, pues, que a lo mejor no es la generalidad, igual claro. No es la generalidad, pero sí que los hay que están haciendo un gran trabajo en ese sentido. ¿Tú lo cuentas a través de tus redes sociales, por ejemplo? Error. Porque nadie sabrá que tú no se lo cuentas a él, tu restaurante, para que te lo claro, nadie sabrá que en tu restaurante tú apuestas por vender los productos que salen de la costa de Viveiro. Y ahí estaremos descubriendo a la gente que la Mariña es más que ojo, con la importancia que tiene, ¿eh? El bonito y la merluza sin duda. Pero descubriremos que hay más que ofrecer. Es la demostración de que tenemos muchas cosas que vender. La gastronomía y la gastronomía local, ahora te digo, Carlos, la gastronomía local, la que es una de las mayores riquezas que tenemos en Galicia, esas cosas que recuperamos en cada uno de nuestros pueblos. Yo, últimamente que he estado mucho por el Caurel, he descubierto tantas cosas de esa gastronomía de la señora Lola que cocina o que cocinaba en su casa, lo que hacían con las castañas. He descubierto un recetario de recetas con castaña espectacular. Esa, y yo esto lo trato de decir desde la perspectiva gastronómica, que es la que más toco, ¿no? Esa es una de las mejores maneras de vender un destino. Hoy por hoy la gastronomía tiene una importancia brutal. A todos nos gusta comer bien, cada vez mejor, y descubrir cosas. Entonces, eso es otro de los temas en los que tenéis que trabajar, en el tratar de recuperar lo que realmente es de aquí y venderlo como algo vuestro. No sé si, Carlos, querías decir algo sobre eso. Un apuntamiento mínimo, que no hablamos antes en el recorrido, ¿no? Es tan rica la gastronomía aquí y hay platos tan interesantes, por ejemplo, la langosta de Iberia, la langosta de la catalana, pero la Iberia es otra razón. Estaba totalmente en moda en el siglo XVIII y XIX. Está perdido. ¿Dónde la langosta como había que es? Claro. Se pescaba un millón.
Claro. Por ejemplo, la soja era baja, tampoco era baja, se tenía de Ferreira, plato tradicional de Ibeira. Los vertones son la Iberesa, los precios por Cuba, plato tradicional de Ibeira. Hay cantidades totalmente desconocidas que están en casas de toda la vida y son de verdad, no se comen en ningún otro lado. Claro. Bueno, pero ¿por qué no se activan de...? El mal del androide, que está en la alineación, como toca prácticamente las formas y demás, y el, vamos, el abandono... A pesar de eso, el Val de Landrobe tiene una cantidad de variedades de fruta impresionantes. De peras, de urracas, de manzanas, de todo tipo. Eso colocado en un restaurador, con una navaja de Taramundi bonita, con un plato de sacarés, por lo que sea, visualmente bonito, diciéndole a la gente que evidentemente puede tener gusano, lo que quieras, pero que es fresco y tiene gusano, precisamente no está sulfatado, cambia totalmente la historia, tienes que venderlo bien. En dos minutos, Carlos nos ha dicho más cosas... Fava de Lourenzá, que la merluza de Celeiro y que el bonito de Burela. Sí, además plantea una cosa que a mí me parece muy interesante, desde mi perspectiva, que es la de un madrileño que lleva 10 años viviendo en Asturias, que está al lado de Galicia, y habla de la navaja de Taramundi. Y es la posibilidad de entrelazar dos comunidades autónomas que habitualmente conviven, pero no se miran. O sea, en Asturias nos enteramos poco de lo que se hace aquí en Galicia y incluso en la Galicia más próxima a Asturias. De manera que si se propicia esa convergencia entre la navaja de Taramundi, la gastronomía de Viveiro, la repercusión de comunicación, volvemos a lo mismo, la divulgación acerca de lo que aquí ocurre y se organiza, es mucho más interesante y más expansiva. Bueno, y esto a mí me ha sonado cuando lo contabas a jornadas de recuperación de la gastronomía tradicional. Se puede poner deberes también, quiero decir, vamos a ver, se come estupendamente aquí, eso es una obviedad, pero también se pueden poner deberes a quienes se encargan, a los cocineros de esta zona, para recuperar esa gastronomía tradicional. Y se les puede pulsar y apretar un poquito la tuerca para que haya un concurso y que todos los que estáis habitualmente y los que venimos podemos, yo me ofrezco como jurado, si hacéis jornadas, claro, o sea, de recuperación de la gastronomía tradicional. Somos gente sacrificada. Yo por eso vengo. Quiero decir, no, yo vengo problema, porque además tengo una conciencia gastronómica muy desarrollada y una capacidad de juicio bastante... Un elevado sentido de la justicia. Sí. No, pero sí que creo ya, con independencia de toda la coña, que, bueno, someter a un cierto pulso, una cierta tensión a quienes están aquí. O sea, vamos a ver, todo está muy bien, pero siempre puede estar mejor. Y al final, la competición pues siempre genera algún pique, pero que es un pique sano al fin y al cabo, y recuperar la gastronomía tradicional. Pero que esa sea la competencia, no la competencia de voy a ver si jodo al otro. No. Que sea la competencia voy a ver si lo hago mejor. Si esas navajas las hago mejor, claro. Y luego, pues al final vendremos una serie de sinvergüenzas a juzgar una calidad de un alimento y dirán, no, es que ese es un auténtico sinvergüenza y le cae mejor al otro. No, pero sí que es verdad que se pueden hacer cosas a favor de recuperar, y sobre todo, vamos a ver, la gastronomía tradicional, que en muchas zonas de España, ya no hablo solo de Amariña, ha estado prácticamente olvidada. Se ha ido recuperando a trancas y barrancas, y siempre se ha pensado que no eras lo suficientemente moderno por hablar de gastronomía tradicional. Y al final, ahora se está buscando, pero ya no hablo solo de Amariña, sino de toda España, lugares donde los guisos vuelvan a saber a guiso, donde se vuelva a cocinar como se cocinaba hace mucho tiempo, con las perolas al fuego durante toda la mañana, y eso es una realidad. O sea, la cocina no puede ser permanentemente de vanguardia, y la cocina de vanguardia corresponde a determinados cocineros de vanguardia, pero recuperar la gastronomía tradicional para el uso común es una cosa que está al alcance de todos, y además estamos en un tiempo que nos la jugamos. O se recupera ahora, o se olvida, porque quien mantiene esas recetas, pues lo más probable es que se vaya muriendo, si no se ha muerto ya. Y es simplemente para que lo utilicéis como el elemento diferenciador. Eso es lo que os va a ayudar a generar un destino diferente. Buscar los elementos que os diferencian en todos los aspectos. Desde el gastronómico, cultural. Hoy hemos descubierto con Carlos un montón de cosas sobre los oficios que primaron fundamentalmente aquí en Viveiro, y que ahora no hay rastro de ellos más que el nombre de sus calles. Cuando hablamos de la Semana Santa, todo lo focalizamos en la Semana Santa. Yo creo que la Semana Santa genera un trabajo a lo largo de todo el año
para preparar la siguiente Semana Santa. Pues eso se puede convertir también en un elemento que mostrar, que contarle a la gente. Las cofradías tienen que integrarse también en este concepto turístico, en este concepto de paquete turístico, y poder enseñar en cualquier época del año lo que hacen para preparar la siguiente Semana Santa. Desestacionalicemos precisamente, por ejemplo, la Semana Santa, ¿no? Es una forma de hacerlo. No solamente la Semana Santa es cuando llegamos a ese momento y vemos todo la pompa y boato, ¿no?, de esa celebración, ¿no? Hay un sí, que 15 días antes también se puede abrir. Que, claro, vamos a ver, no se puede tener abierto 3 meses por los talleres, pero sí, 15 días antes, claro, un espacio de fin de semana para que se pueda vivir esa Semana Santa. Y además, bueno, yo también, y estamos todos en los medios de comunicación, hay otro concepto que es el de rellenar. O sea, el de rellenar en los medios de comunicación es un concepto muy desarrollado. Entonces, toda iniciativa que sea nueva y que llame la atención, sí, va a ser participada por los medios de comunicación y, en última instancia, también por la propia, sí, ciudadanía. Hay disposición. Yo quisiera haceros una pregunta, porque estamos aquí hablando nosotros, no sé si vais a colaborar o no. Me gustaría preguntaros si me podéis decir algo de lo que hay en Sevilla, algo que se os ocurra. En Sevilla, ¿qué hay? Ya sea un espacio físico, la Semana Santa, ¿qué se os ocurre? Este es de los míos, conoce los sitios por los sitios de comer. Vale, la confitería La Campana. ¿Qué hay en Granada? Algo que os suene que hay en Granada, la Alhambra, ¿no? La Alhambra. Vale, ¿qué hay en Málaga? ¿El qué, perdón? Sierra Nevada, ¿no? Mar, dicen. Mar, bueno, mar hay en Cádiz también. Aquí también hay mar. Aquí también hay mar. Pues resulta que de todos los lugares de Andalucía, el más visitado es Málaga. Y no se os ocurre, aparte del mar y algo más, ¿qué hay en Málaga? Bueno, pues en Málaga... ¿Pescaditos fritos? Hay veintitantos museos. David os puede hablar algo más. Hay museos. Y esto es algo nuevo. No, hace 30 años no lo tenían. Se les ocurre como reclamo. En Málaga no tenemos nada, no tenemos el Guadalquivir, no tenemos la Alhambra. ¿Qué tenemos? Tenemos un centro histórico que no puede hacer competición a otras capitales andaluzas, y entonces hay una serie de personas que con un poquito de chispa y una cierta iniciativa deciden competir a través de la difusión de la cultura. Entonces, en Málaga, efectivamente, rompe el fuego el CAC de Málaga, y luego enseguida se asocia Picasso, Pompidou, el Carmen Thyssen, y al final ahora mismo la oferta museística y cultural de Málaga hace que la gente se quede en Málaga más que en cualquier otra capital andaluza. Sí. Es verdad, porque tú vas allí, tienes tu museo de la generación del 27, si te gusta la literatura, tus repasos por la pintura contemporánea, tanto en el CAC como en el Pompidou, y al final, ¿son inversiones que dan un resultado inmediato? No. Pero son inversiones que complementan perfectamente lo que ya tenía Málaga, que era el mar y una gastronomía adecuada y una ciudad que, insisto, y es el elemento fundamental, con unas infraestructuras y unas comunicaciones por tierra, mar, aire y tren que son la envidia, o serían la envidia, de cualquier otra ciudad. De hecho, ahora mismo yo tengo un vicio fundamental, que es mirar los escaparates de las inmobiliarias para ver lo que cuestan los pisos y las casas en cualquier ciudad. Ahora mismo en Málaga, que se ha convertido en refugio no de ricos, sino de señores noruegos, de señores rusos y de señores ingleses, los precios de las casas son de espanto. O sea, pero de espanto, directamente de espanto, porque son unas cantidades muy importantes. ¿Qué ofrece Málaga? Pues ofrece el sol, la gastronomía y una oferta cultural que no ha sido de la noche a la mañana, sino que ha sido fruto del trabajo y del compromiso, también lo diré, de un alcalde muy comprometido con lo que ha sido la cultura, Paco de la Torre, desde hace muchos años, que ha estado ahí RQR, porque al final, con ese soporte municipal, es con el que se pagan la esencia de muchos de los museos. El CAC, desde luego, porque es completamente gratuito, pero el soporte que se ha dado a otro de los museos para que se pongan allí y la aportación de suelo. Claro, al final, un ayuntamiento, cuando tiene que decidir qué pones en el suelo, si lo vendes y sacas una pasta o lo cedes a un museo como el Pompidou, es una decisión difícil, porque habitualmente se piensa en el corto plazo. Bueno, luego pues pone ahí el Pompidou un cubito de colores, lo rellena de obras de arte que da gusto verlas,
y se empieza a pasar la gente, y al final es una inversión que genera riqueza en la ciudad. Bueno, ahí Carlos antes nos daba una clave, precisamente, la museización precisamente de una población como Viveiro, con tanta historia detrás, con tantas casas abandonadas y paradas. Creo que a lo mejor la apuesta desde la perspectiva cultural está desde luego ahí, ¿no? De que a lo mejor se haga una apuesta por eso. Sí, porque la gastronomía ya claro, está. Claro, la gastronomía tenemos claro ya cuál también. Es el objetivo, sabemos que hay que mejorar esa perspectiva, pero cuando la gente se viene aquí a comer porque conoce la gastronomía o se viene a ver el paisaje, ¿qué más les ofrecemos para que se queden? Pues a lo mejor hay una de las apuestas importantes, es precisamente la museización. Antes, ya insisto, nos lo decía, nos daba esa clave precisamente el propio Carlos, ¿no? Que conoce muy bien como cronista la villa, conoce muy bien toda la historia que hay detrás y cómo se puede sacar partido de esa historia. Tenéis de toda la Mariña, hay que reconocerlo, Viveiro es la que más historia que contar tiene. Sí. Que más pozo histórico tiene desde la perspectiva medieval, quiero decir, que tiene de los oficios. Luego, evidentemente, tenemos Ribadeo desde la perspectiva indiana, que lo han sabido explotar muy bien. Yo he tenido la suerte de participar durante 3 años en el Ribadeo indiano y es la mejor fiesta ideada para una población como es el caso de Ribadeo. Esa fiesta es perfecta para Ribadeo. Y el resultado está claro ahí, ¿eh? Los números creo que se pueden revisar y se puede comprobar. Entonces, la clave está en buscar qué es la potencialidad que tiene Viveiro, cuál es la perspectiva. Yo insisto, creo que desde la perspectiva cultural el concepto de museización es muy bueno, ¿vale? Ya tenéis como fiestas importantes, tenéis por supuesto la Semana Santa, tenéis el Resurrection. Os propongo que apostéis por crear una fiesta gastronómica, que sí es un concepto atrayente de público, pero de algo de aquí, por favor. De recuperación tradicional. Sí, de algo de aquí. Con la idea de no qué, de algo qué que hacemos, claro, qué hacemos este fin de semana. No solo la gente que vive aquí, sino en toda la comarca. En Gijón hemos tardado, yo he venido de Gijón y hemos tardado una hora y poco. Es que el alcance es inmenso. Lo que hace falta es la marcar el hecho diferencial. Al eso final, es. Claro, a ver, eso como podéis ver, podemos estar dando ideas, estaréis más de acuerdo con unas que con otras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, esto es cuestión de sentarse, de estar todos de acuerdo y sentarnos, pero sentarnos a proponer ideas, ¿eh? No a echarnos los trastos los unos a los otros. Por favor, que eso en Galicia es como deporte nacional y hay que empezar a cambiar esa perspectiva, ¿vale? Yo creo que eso es importante, que empecemos a cambiar esa forma de plantear las cosas, porque al final es el bien común. Si a todos nos va bien, todos vamos a estar bien. Aquí no es preocuparse de que me vaya mejor a mí que al otro, ni mucho menos. Insisto, yo tengo claro que si esto no se hace en conjunto, poniendo a todos de acuerdo y yendo todos en la misma dirección, por muchas iniciativas que se hagan, todas se van al garete siempre por lo mismo. Todas se quedan a medio camino siempre por lo mismo. Porque unos se cabrean, porque otros no hacen, porque aquellos dejan de hacer, porque los que no hacen son los que más protestan, y al final nos quedamos discutiendo ahí en un limbo. Y la pregunta al final es, oye, ¿y aquella idea de lo que íbamos a hacer qué? Muere. Murió. De verdad, o sea, o hay un objetivo claro, de todos, común, vuelvo a insistir, común. O al final todas las ideas que se tengan, que podamos poner aquí encima de eso, y podíamos estar, como veis, dando ideas 10 horas, ¿eh? Porque aparte, como no callamos ni debajo del agua, pero no llegaríamos a ningún objetivo si no tenemos claro eso. Sí. ¿Vale? Creo que está bien el concepto del GALP, o el GALP, o como se llame ya ahora, porque ya les cambian tanto de nombre, que ya no lo sé. GALP a Mariña Ortegal. Claro. Ah. Está aquí. Como concepto unificador, creo que es importante que todos os pongáis de acuerdo y pongáis en manos de eso, de ese elemento que sirve para unir a todos, para que ponga en marcha las iniciativas beneficiosas para todos. O sea, es la forma de poner en manos de unos profesionales lo que queréis llevar a cabo. También es cierto que si lo hacen mal, es a los que tenéis que echarles la bronca, no discutir entre vosotros. Cuando encargáis un trabajo a alguien, ese alguien es el responsable de que el trabajo se haga bien. Y son a los que tenéis que pedirles cuentas, como dice Otto después, pero partiendo de la base de que primero todos estéis de acuerdo. Y creo que eso, que un elemento unificador, como puede ser este, servirá para coger todas estas ideas y convertirlas en un paquete, en un destino, en un concepto que vender al exterior. Insisto, ideas las que queráis. Podemos dar aquí
Vamos. Yo os voy a hacer una pregunta y luego les vamos a dejar a ellos también que pregunten si os parece. Los tres sois comunicadores, aquí tenemos monumentos, tenemos paisaje, tenemos gastronomía, tenemos sectores como el hostelero y el comercial con muchas ganas de trabajar y de que se conozca todo el trabajo que están haciendo desde hace muchos años. ¿Cómo puede ayudar la comunicación en la promoción del turismo y en la promoción en concreto de esta comarca de Amariña? En todo. Es la esencia. El conocimiento de la comarca, que eso solo se consigue a través de la comunicación, es la esencia para dar a conocer, para trascender. Quienes estáis aquí conocéis perfectamente lo que hay, pero se trata de dar ese salto para quienes no están aquí. Y además, con la estructura esa que tan básica de los círculos concéntricos. Hablaba Cancho de lo que es Gijón. Es decir, en la próxima Asturias, saber lo que hay aquí. En León, saber lo que hay aquí. En Palencia, saber lo que hay aquí. En Valladolid, saber lo que hay aquí. En Madrid, saber lo que hay aquí. Y generar esos entornos de uso y disfrute que se circunscriben al fin de semana. O sea, es un entorno muy corto de tiempo el fin de semana, pero es un entorno suficiente para que la gente conozca y repita. Entonces, la comunicación para eso es fundamental. La comunicación como mensaje y la comunicación como medio para llegar aquí de una manera cómoda o fácil o rápida o de alguna manera que permita que quieras repetir. Quien vaya a venir en primavera y le guste, quien viene en primavera un fin de semana, seguro que en verano se queda 15 días. Pero tiene que venir en primavera un fin de semana para ver, para testar y para comprobar. Por eso siempre la comunicación va a ser fundamental para situar a Mariña como un destino, al menos como un objeto de deseo. Al final la comunicación lo que genera son estadios de deseo. ¿Por qué voy a querer venir aquí o por qué me quiero ir a la costa gaditana? Bueno, pues eso, que generes en el punto de decisión del personal un entorno de deseo que sea, oye, yo quiero ir a Mariña a probar y luego cuando vengan seguro que se van a convencer, porque eso es una obviedad, y decir, me voy a repetir. Pero antes tienen que venir. Yo creo que la comunicación es fundamental. O sea, si tú tienes la mejor, haces la mejor robaliza de toda la Mariña, pero si no lo cuentas, la gente no lo sabe. Es la cuestión clara de que hay que comunicar, ¿no? Lo que hemos estado haciendo hoy es una acción muy interesante, es comunicar. Nosotros somos tres personas en cada una de nuestras funciones habituales, pero que, pues en mi caso, yo, por ejemplo, me muevo mucho en las redes, con lo cual tengo una franja de seguidores en redes muy importante, que siguen lo que yo hago a los sitios a los que yo voy y que les genero ese interés por el sitio al que voy, por la forma de contarlo, por la forma de fotografiarlo y por la aplicación muchas veces que hago del sentido del humor en las cosas que hago. Porque yo, si no me divierto con lo que hago, no me vale para nada, ¿no? Y yo tengo que transmitirlo a la gente. Yo que tengo organizado, en mi caso, muchas veces, muchos press trip también, en mi caso, en otros sitios, toda la historia, cuando elijo a la gente a la que llevo a ese press trip o a ese blog trip, ¿os creéis que busco a la gente que tiene más seguidores en las redes, a la gente que es el gurú de no sé qué? No. Yo lo que no puedo juntar es egos en un evento como este. Tengo que juntar a gente que venga a disfrutar y que cuando lo cuente en sus redes se note que lo están pasando bien. Yo me he encontrado en situaciones de llevar a tres egos, tres gurús gastronómicos en el mismo evento y estaban más preocupados de echarse pullas entre ellos y de cabrearse entre ellos que de publicarme cosas bonitas. Y yo, cuando quiero que me publiques una foto, quiero que me publiques una sonrisa. Porque la gente que te está viendo, que te sigue, dice, joder, qué bien se lo está pasando, yo quiero ir ahí. Si yo lo que pongo es una cara de entierro, pues aquí estoy viendo la playa. ¿Qué genero con eso? Cuando fotografío un plato, trato de fotografiar algo atractivo, ¿vale? Y trato de que veas un bocado y digas, coño, me lo quiero comer, ¿no? Pues comunicar es eso. O sea, para que veáis la importancia que tiene. Y yo os lo digo, porque además, cuando tengo la oportunidad en mi programa, en el Come Fala, entrevistar a un restaurante que abre un proyecto nuevo y toda la historia, a la semana siguiente me suelen llamar para decirme, joder, macho, salí en el programa y ya me vino un montón de gente por aquí y tal. Oye, pues para mí es un placer saber que consigo eso. ¿Es importante comunicar? Claro que lo es. La comunicación es fundamental. Los buenos mensajes valen mucho y cuestan poco. Y esa es una ecuación en este mundo en el que vivimos tan economicista que es fundamental. Valen mucho y cuestan poco si está bien hecho. Y ese es el camino. Yo tal y como lo veo,
con la cantidad de recursos que tenéis aquí y con el sustrato que hay en la conciencia colectiva de que aquí en Galicia, cualquier sitio al que vayas, te vas a encontrar con que vas a comer muy bien. Entonces, hay mucho, mucho terreno ganado. Comer, el paisaje, la gente, lo mejor, el mejor potencial que tenemos, nuestro mejor producto somos nosotros. Y además va calando el mensaje también de que cada vez llueve menos. Yo esto, pero quitemos la importancia a la lluvia, por Dios, de verdad. Bueno. O sea, seamos nosotros los primeros en quitarle importancia a lo de la lluvia. No nos cabreemos cuando llueva. Claro, nos cabreamos un poco, nos mojamos tal y cual. Pero si no tuviéramos agua, no tendríamos verde. Los ríos que tenemos, los no el seríamos verde verdes. Que tenemos, no seríamos lo que somos. Seríamos Castilla-La Mancha. Bueno, por ser un poco verdes y sobre la importancia de la comunicación, seguro que todos conocéis aquella anécdota de Dominguini a Bagander, ¿no? Cuando se enrollan allí y dice, cuando la actriz dice, ¿dónde vas, maestro, dónde vas? Dice, pues coño, a contarlo. Eso es la importancia de la comunicación. Hay que contarlo, si no, no tiene ningún sentido ningún escenario, claro, ni nada parecido. Si tienes lo mejor del mundo y no lo cuentas, ¿de qué te vale? Lo tienes, ¿vale? Y presumes de ello con tus amigos, ¿no? Pero tú tienes un negocio y quieres que tu negocio funcione, ¿no? Si tienes lo mejor, cuéntalo. Y cuéntalo bien. Si ves que no eres capaz de contarlo tú como te gustaría contarlo, cuenta con un profesional. Hay profesionales que se encargan de contarlo por ti, de buscar tu potencialidad y contarlo. Pero contarlo, por Dios, no os lo quedéis. Yo iniciaba este encuentro con todos vosotros recordando aquel lema de Rosa Díez, el ven y cuéntalo. Ese ven y cuéntalo, que ahora nos puede resultar ya arcaico, sigue teniendo plena vigencia. Al final, quien va a un lugar y lo cuenta a su entorno inmediato, lo que consigue son ondas expansivas que, al cabo de un tiempo, pues se convierten en una campaña pues de las muy buenas, porque el boca a oreja siempre va a ser uno de los elementos fundamentales que genera la confianza. Es la mejor campaña, la individual, la de cada persona contenta que marcha de aquí y lo cuenta. Por eso creo tanto en la importancia de las redes, de la facilidad y rapidez que tienes para contar las cosas. Cuando alguien está contento y lo cuenta, llega a muchísima gente. Entonces, hagamos que salgan contentos de aquí, preocupémonos de ello. Mejoremos en todos los aspectos también, ¿eh? Hagamos autocrítica, pensemos también desde nuestros comercios, de nuestros restaurantes, de nuestros hoteles, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que tenemos que mejorar. Mejoremos todo eso para que el producto final que se lleva a la gente sea el que queremos que cuente, que es el mejor, ¿vale? Entonces, seamos también siempre autocríticos. Debemos de serlo en todos los aspectos de la vida, creo, ¿no? Y en ese aspecto también debemos de serlo, ¿no? Por un momento hay veces en Galicia que hemos creído que teníamos un turismo, o sea, que teníamos un destino maravilloso y que éramos los mejores en todo. Y eso es un problema, porque en Galicia, una de dos, o creemos que somos, en los productos, por ejemplo, creemos que tenemos el mejor producto del mundo o creemos que lo de fuera es lo mejor. Solamente tenemos esas dos opciones. Y no nos quedamos en el punto que hay que quedar, que hay cosas en las que sí somos los mejores, pero hay otras cosas en las que somos muy buenos, pero igual que en otros sitios también lo son. Entonces, seamos capaces de potenciar lo que realmente es bueno y que tenemos bueno aquí. Y hagamos, insisto, autocrítica, que es fundamental siempre. Hay que hacer autocrítica cada semana, ¿eh? Como hemos hecho las cosas esta semana, cuando revisamos en los hoteles nuestras encuestas de clientes y toda la historia, vemos lo que nos cuentan, revisamos y, bueno, pues analizamos. Y entonces, hay que buscar eso, es fundamental. El otro día charlaba precisamente lo importante del trabajo en equipo, ¿no?, de un establecimiento, y hablaba precisamente con Marta, recordarás, lo importante que es que un equipo de un restaurante funcione desde la cocina hasta la sala y que cada principio de servicio se reúna el equipo de cocina y de sala para que el equipo de sala sepa lo que necesita la cocina y para que el equipo de cocina sepa cómo necesitan que las cosas vayan para el servicio de sala. Insisto, esto parece una tontería y muchas veces la gente pasa de esto porque llegamos muy quemados y toda la historia, ya venga, vamos al lío. Es fundamental. El trabajo en equipo, en un hotel, en un restaurante, la reunión de principio de trabajo, el conocer todo y cómo funciona. Insisto, y yo me encuentro muchas veces que cuento esto y muchos veteranos me dicen, bueno, ¿qué me vas a contar a mí cómo se van estas cosas? Yo no voy a contarle a nadie cómo tienen que hacer las cosas. Solo propongo cómo creo que se podrían hacer mejor. Y yo creo que esa es una de las claves, ¿no? El mejorar en ese aspecto, el profesionalizar el trabajo que hacemos en cada uno de nuestros establecimientos, negocios y demás. Eso es fundamental para que luego la gente se marche contenta y lo cuente. ¿Alguna pregunta? Ser conscientes de lo que va a tardar después la respuesta. Don
Está todo súper claro. Ahí con un buen sabor de boca analizando lo que les acabáis de contar. Bueno, nosotros evidentemente yo creo que lo contamos desde nuestra perspectiva, insisto, cada uno tenéis vuestro... Que es la del visitante, que claro, llega, claro, que ve lo que hay... Y que somos profesionales de nuestra parte, de la parte de la comunicación, y cómo creemos que deben de llegarnos también a nosotros las cosas, y cómo las podemos contar, ¿no? O sea, al final todos somos un equipo, ¿eh? Bueno, ¿y qué le vais a decir? Mañana todavía vamos a estar aquí, por lo menos hasta media mañana. El lunes, cuando lleguéis a vuestros lugares de trabajo... a vuestra vida diaria, a vuestra rutina, ¿qué le vais a decir a la gente de Viveiro y de Amariña? Sobre todo de Viveiro, que es lo que habéis visto este fin de semana. Yo es que como lo cuento todo en tiempo real. Entonces, como ya he ido contando cada paso que he hecho a lo largo del día, creo que... Pero hay que dejar algo para el lunes. Claro, he quedado claro que he disfrutado muchísimo y es lo que trato de transmitir con lo que yo cuento a través de las redes, ¿no? Pero claro, yo casi mejor que lo digan ellos, porque yo como sigo apostando por la Amariña y soy embajador de la Amariña ya de siempre, siempre voy a contar cosas maravillosas. Viveiro es un lugar fantástico, un lugar que hay que visitar, no solamente por, como decíamos, la Semana Santa o cosas ya más que conocidas, sino por todo eso que tiene todavía que aportar, por descubrir más de su zona vieja, encontrarse con gente como Carlos que te lo cuente un poquito mejor y descubras cosas que no te imaginabas, y visitar esta costa que tiene Viveiro, que es preciosa, desde una punta hasta la otra. Hay tantas cosas que ver y tantos puntos maravillosos que descubrir, porque la naturaleza también es fantástica, hacia adentro también. Tiene cosas maravillosas como esos fantásticos, ese eucaliptal y todo lo que hay por ahí, todo el entorno del río. No sé, es que hay tantas cosas que se pueden hablar de Viveiro y que vosotros conocéis mejor que nadie. Pues eso. Javier, yo simplemente me convierto en embajador, pero en embajador con ganas de volver a la metrópoli, claro, porque yo mañana me iré, entonces voy a hablar seguro muy bien, pero sobre todo voy a hablar con el deseo de volver. De qué ganas tengo de volver a Viveiro y a Mariña. O sea, eso creo que va a ser el elemento fundamental del mensaje. Y yo seguro que voy a dar el coñazo a la gente. Al que le pille por banda, pues... Javier. Es inevitable. En Asturias está propicia la situación, porque a nosotros nos ocurre muchas veces que nos juntamos con amigos, con compañeros, y dicen, bueno, ¿qué hacemos este fin de semana? Y una de las opciones, pues, bueno, vamos para Viveiro a comer y pasar el día y pasar la noche, porque hemos alucinado con las vistas que hay desde el lugar donde vamos a dormir. Bueno, me ha parecido alucinante a mí, que tengo 45 años, y a mis hijos que se han quedado con la boca abierta. Así que, bueno, hablaremos bien, claro, de este lugar que también nos acoge. Sí, claro. Bueno, pues le vamos a dar las gracias también, bueno, aparte de a vosotros por haberos decidido pasar aquí el fin de semana, a todas las personas que nos han estado acompañando, que teníamos ahí en primera fila representantes en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Galicia, en la Xunta de Galicia, en el Concello de Viveiro, en otros concellos. Lo digo porque seguro que han tomado buena nota de algunas de las cosas que habéis dicho sobre infraestructuras, con esa el Camino era, de Santiago... Y todas estas cosas, representantes de la Diputación, del GALP y de la Federación de Comercio de Amariña, que son los organizadores de estas jornadas de comunicación, gastronomía y promoción del turismo en el litoral de Lugo. Como estamos en Viveiro y Viveiro es el anfitrión, está con nosotros también la concejal de turismo y quiere dirigiros unas palabras. Pues buenas tardes a todos y a todas, y en representación del Ayuntamiento de Viveiro quiero agradecer a Mariña Federación por promover estas jornadas de comunicación, gastronomía y promoción del turismo en el litoral de Lugo, organizadas por Faro Norte Comunicación con el respaldo de GAL, a Mariña Federal. Y agradecer también al Centro Comercial Histórico de Viveiro por hacernos partícipes de este evento. Después de celebrarse en Thor, para Viveiro, fue un honor acoger esta segunda edición de las jornadas, que tendrá continuidad en otros municipios de la Mariña. Y quiero asimismo agradecer a los participantes de esta mesa redonda por sus interesantes intervenciones y al público asistente por acudir a este evento, deseando a todos que el acto fuese de su interés y que su estancia en Viveiro sea lo más agradable posible. Que lo será. Permanente. Yo también quería deciros una cosa que no sé si sabéis, y es que Carmen es una gallega que tiene influjos en Madrid, que,
que eso siempre es una ventaja. Gracias. Bueno, lo dicho, muchas gracias, representantes de Xunta de Galicia, Congreso, Diputación de Lugo, GALP, Amariña Federación, Centro Comercial Casco Histórico de Viveiro, que han estado ejerciendo y lo van a seguir haciendo de anfitriones con nosotros de aquí a que acabemos esta jornada y la jornada de mañana. Gracias a todos por venir y a vosotros por haber estado con nosotros pasando este fin de semana y habernos dejado ahí esas ideas, que yo creo que aquí en FOD salieron una serie de ideas que ya en algún caso hemos tomado nota, ¿verdad, Moncho? Y yo creo que aquí nos han dejado alguna también bastante interesante. O sea, que luego, el otro día lo decía Ramón Leivas en la presentación, una vez que acabemos este año, que son las dos jornadas que se van a celebrar, la de FOD y la de Viveiro, habrá que hacer pues una reunión a modo para extraer las conclusiones que hemos sacado de todo esto y ver lo que se puede hacer de cara al próximo año. Yo creo que aquí han quedado ideas muy interesantes también sobre la mesa. Muchas gracias a todos por asistir. Buenas noches.